¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está mi querido Chinguito? Bien, 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 aquí mira, muy feliz por estar una vez más aquí en la taberna del gamer. ¿La taberna del gamer? ¿Ya estamos grabando? Pues la taberna de... Avísenme. ¿Te acuerdas de ese clásico? Ah, clasiquísimo. Cuando yo no conocía al jefe. Cuando éramos No, ya jóvenes. lo conocías. No. De sí, porque pues, ya lo conocías antes de que hiciéramos esto. No. No. No, Sí. tú me lo habías mostrado así como que en videos, pero yo no lo conocía. ¿Al Kefren? Sí, cuando hicimos el sketch de avísenme. Ya lo No, conocías. no le hablaba. Pero yo lo... Ah, bueno. No le hablaba. Pero ya sabías quién era él. No. De hecho, cuando vino y te dije que no, eso fue antes de que hiciéramos esto de GamerMex y todo eso. No. Sí. No. Sí. Ah, qué La chingada. chingada. Déjale, marco mi canal para que me tape los. Bueno, salud, 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 por estar aquí. No, güey, porque ya grabábamos. Ya, el podcast fue antes de conocerlo. No, ya fue después. De hecho, Bueno, cuando. al menos yo, A ver, Chinito, yo acuérdate no lo conocía, güey. Físicamente, ni así lo conocía. Chinga. No. Acuérdate que yo te hablé de que él hacía un po. Oye, ¿por qué ese es el especial de qué? Freno, Pues a ver, habla. acuérdate que estaba yo diciéndote que un día me invitó a grabar. Porque estaba haciendo unos videos. De hecho, apenas había subido el primero que se llamaba Waldaga. Hablaron de Metal Gear Solid. Y tú dijiste, ah, está chido, ¿por qué no hacemos uno? Y ahí quedó. Ya cuando venimos a tomar una vez. Ah, esa vez que trajo sus. Su Nintendo y todo eso. Fue cuando. No sé por qué entre la peda. Él ya estaba haciendo videos. Lo mencionó, de hecho. Vamos a hacer Son de uno. las 50 de las 20 lo tengo en mi aplicación de cosas que no me interesan. Ahí ya lo. No, pero estoy diciendo por qué. Y fue cuando decidimos hacer eso. No decidimos. La idea fue tuya, que fue muy diferente. Y no me hagas marcar la poder porque te va a tapar el hocico, cabrón. Bueno, está bien. Porque ahí te va. Vamos, vamos. Salud, porque vamos a recordar viejos tiempos. Antes de empezar este podcast. A ver, mi querido Changuito. Todo sucedió hace un chingo de años atrás. Ay, sí. Que estábamos reunidos poder, tú y yo. Y nos mostraste un video de. No era el Kefren, era otro güey. No sé si era Token Podcast o era otro canal de YouTube que dijiste: tengo ganas de grabar de videojuegos, de que estemos los tres. Pero dijiste podcast. No sé si te acuerdas. Yo ya veía el Token Podcast porque ya era primero, creo, recuerdo que era en audio. O yo lo vi en audio. Sí, creo que era. Yo, obviamente yo no lo vi así, pero tengo entendido que era en audio antes. Y ya después se convirtió en video de YouTube. En podcast, Y tú sí. dijiste: yo tengo ganas de hacer así, que grabemos los tres, hablemos de videojuegos. Y dije: sí, güey, sí se puede. Y me empezaste a dar ideas: ¿se puede hacer esto? Sí, se puede. Y empezamos en puro audio. Los primeros podcasts fueron puros audios. Ah, sí. Ay, por cierto, el que esté viendo eso debería de ver el audio, unos audios del piloto que fue de Evil Within. No sé si fue Wolverine o Resident Evil. No, fue Evil Within porque yo les hice como una entrevista y les preguntaba y ustedes me decían sus. Yo y poder, ¿verdad? Estuvo el de Resident, ah, un especial de Resident que hablamos También de todos los que hemos no me jugado. acuerdo si también uno de los principales de los pilotos fue Splinter Cell. Splinter Cell, claro. Gears of War. Así es. Y esos fueron puros audios. Los audios. Y ya después me dijiste: oye, güey, pero ¿por qué no los pasas a Ah, YouTube? eso sí te dije. Que ya fue cuando me mencionaste: es que hay un güey que es con nosotros, que es el jefe, que la chingada lo haces en YouTube, ¿por qué no lo hacemos igual? Y me dijiste: y vas poniendo, me dijiste, pones una imagen fija y pasamos los podcasts, los primeros podcasts los pasamos a YouTube con una imagen fija. Y luego me dijiste: ¿por qué no pones imágenes que vayan hablando relacionado al tema? Y ya lo hice, pero era un desmadre, un cansado Yo me por cierto. acuerdo que sí ya sabías tú del Kefren de ese, pero bueno, como sea. Llevamos que, a ver, yo me acuerdo que fue en como octubre de 2014, porque en noviembre fue cuando hicimos el especial de Resident por el tema de los de Halloween. Eso sí me acuerdo. Entonces fue como un mes antes que empezamos. Yo le calculo que fue en septiembre, octubre, alrededor del 2014. Yo tengo otros datos, mi querido Chinito. Según yo, nuestro primer podcast fue a finales de octubre o diciembre, y uno de los primeros empezamos a subir en enero o febrero en la Bueno, plataforma de YouTube. se fue diferente. Y creo que el primer video de YouTube fue el juego de el Bad the Game de fue No, Bad the Game de Double Dragon. según yo, fue un podcast igual de. Porque así empezamos con la TVNer Gamer. Después se fue Poder.
Y fue cuando empezamos a hacer los Back to the Game, que ya empezamos a hacer las cámaras. Ah, sí, es cierto, pero ya, bueno, que salíamos a cuadro. Sí, nos los subidos en YouTube, sí, no fue el primero, pero ya que nos vio nuestras jetotas. Ah, fue. Ya salió del jefe. Y sí, ya salió del jefe. Me acuerdo mucho el de las tortugas ninjas que estabas diciendo que los puñales de. El changuito así, el changuito no, el mocón así. Y te dice, no, pues tenemos a Rafael con los puñales. A mi canal. Está pendejo. Oye, que ese güey tiene un canal, ¿no? Que tengo entendido. Está pendejo. O así, y tú dices, los puñales. Dije, no, las dagas, ¿no? Tú, es que me puse me acuerdo de Mocona. Tú, güey. ¿Tienes que decir eso? O sea, ¿hay necesidad de repetirlo? Sí, porque estamos aquí. Pero no fuera del Kefren, porque si te empinas. No. ¿Ya ves? Mm. Ahí se quedó. Hasta se le antojó el güey. Salud por sus mariconadas, salud. Entonces, yo según yo, así era. Y yo conocí a ese individuo una vez que vinieron a hacer unas. Estábamos echando trago y todo, hicimos una conferencia. Y entre todo en mi canal dijeron, invítalo, que no sé qué, que su pinche madre. Y dijo le mandó un mensaje a mi canal. Sí, pues sí, o sea, pero obviamente partió de ahí. De que le mandó un mensaje a mi canal, vino, hizo la reta, la chingada. No, lo que estuvo cagado fue cuando dijimos. Pues ya, ¿a poco lo vas a invitar tú? Y él dijo, de hecho ya viene. ¿Qué? No, pues digo, yo no lo conocí, me valía recharta. Ajá, sí. Era una de las 455,223 cosas que me vienen valiendo recharta. Y vino y jugaron y la chingada de todo, ¿no? Porque ya sabes que le dimos una madriz en la compu o en la consola. Y luego ya sacó su consolita, su Nintendo y Wii U. Y ahí se pusieron a jugar como una hora, bien felices, Smash Bros. Smash Bros. Que nos dio una madre. Que era una asquerosidad de juego, por cierto. Tengo que comentarlo. Y pues ya me valió madre. Yo me fui mi desmadre. Ya no jugué ese juego culero. Uh-huh. Y total, ¿no? Y el güey se creció. Ya no volví a saber de él. Hasta que se fue Poder. Fue el primero en que tuvo que ir de viaje. Después tú te saliste por cuestiones laborales. Un rato y ya. Creo que te contactó a ti para hablarme a mí. Para que yo con él hiciera grabaciones. Pero digo, no fue luego, fue, ¿no? Pasó como un año, año y cachito, ¿no? No me acuerdo ya cuando vi. Dije, ay, güey, están haciendo. Como sí, ya vi que estaban ahí. Si el que me lo contactó fuiste tú, güey. No, güey, eso es lo que a mí. Déjale, Marco, al que ya me cagaste los huevos. Bueno, como sea. Kefren. Bueno, Kefren, ¿me escuchas? Oye, aquí hay un poquito. No, sí, ¿por qué? Ya, bueno, en fin. Pero sí, duraste mucho con él, ¿no? Haciendo videos. Como. Sí, grabamos un chingo de videos, como 2 meses, güey. No, sí fue mal, ¿no? Fue como un año. ¿Tan culero fue? No, yo creo que fue más. Como, sí, o más, como tú dices. Claro, hay que ser humilde y aceptar que la cagamos. Sí, yo creo que fue más, güey. Como 3 años, fácil. Y fue bastante tiempo. Me gustaba mucho cuando. Se agarraban en putazos casi en los podcasts. Sí. Pero creo que está bien. Bueno, de alguna manera creo que estuvo bien porque él tenía sus ideas defendiendo a Nintendo. Yo tenía mis ideas defendiendo no a ninguna consola, sino simplemente por mis experiencias. Como siempre lo he dicho, lo voy a decir siempre, que soy una prostituta de los videojuegos, ¿no? Porque no estoy vendiendo ninguna marca, ni a PlayStation, ni a Microsoft, ni a Nintendo, ¿no? Y yo creo que tú tienes que ser fiel, 100% fiel, pero a tu billetera. Creo que sí, por supuesto. Es lo que no entiende la gente, güey. Y él defendía a capa y espada a Nintendo, ¿no? Entonces, sí, yo siempre le decía, por ejemplo, un punto, ¿no? Nada más como experiencia en mi época, él siempre defendía a Nintendo con sus juegos y yo le decía, güey, es que Nintendo a mí me caga, güey, porque dejó de hacer juegos sangrientos. Cuando yo le comentaba eso, se quedaba callado. Que yo entiendo, yo hasta donde sé, ese güey, esos güey, por lo menos Nintendo nunca han hecho juegos sangrientos. Creo que el más, se puede decir, más maduro es Metroid. Pero ya juegan, esos güeyes no hacen juegos maduros. Y de hecho hicimos un Black to the Game hablando de Mortal Kombat 2 en Super Nintendo, si no mal recuerdo. No, el 1. El 1, que no sacaba sangre, ¿no? Que Entonces es a lo que voy, güey. O sea, de todas maneras dices, no mames, güey. O sea, yo lo que quiero es un juego, no sé. Un Gears, un Battlefield, la chingada, que fueran sangrientos. Entonces fue lo que le dije, güey, es que yo quiero juegos de esos. Y por eso en su momento yo me alejé de Nintendo, porque ya no quiero juegos de niños, ya quiero juegos de adultos. Sí, de hecho, Nintendo, pues sí, no es como su estilo, de hecho. No, y está bien, es que mira, yo creo que se malinterpretó mi comentario.
Pero es que volvemos a lo mismo, güey. Ya no tengo 17, 15 años, güey. O sea, entendamos nuestra edad, entendamos nuestra etapa, nuestro tiempo. Y lo dije, Nintendo está diseñado para hacer juegos para niños, infantiles, no violentos. Si tú te consideras de 15, 17 años, adelante, güey. Yo ya no me considero de esa edad. Yo creo que ya tengo otra edad. Y creo que eso fue lo que le molestó a este tipo. No, no voy a decir tipo porque suena como que de haber sido a mi compa el jefe. Como que no le gustaba eso, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor él le faltó esa etapa de reflexionar y decir, no, pues sí tiene, hasta cierto punto sí tiene razón, ¿no? Él me mencionó en algún momento un juego, no me acuerdo que si era sangriento, no me acuerdo si fue Doom. No me acuerdo que le dijo, ajá, ok, va, te lo compro, güey. Pero no es famoso, no es un juego. Por ejemplo, GTA. ¿Existe GTA en Nintendo? Nada más en Game Boy Advance, pero son esos de como en 2D. Es mira, a mí lo que yo lo poco que es, bueno, no, sí escuchaba y lo que me acuerdo era que existía The Witcher. Nunca había Witcher. ¿Cómo te explico? Tú le decías, ¿sabes por qué Nintendo no hace juegos un survival horror, un first person shooter? Y lo que nunca es, y lo que te voy a decir que no estuve de acuerdo con él fue cuando dijo, "Sí, ya lo hace." Y tú dices, "¿Cuál hay?" Te dijo, "Es Splatoon." O sea, sí es un first person shooter, pero ¿eso qué? Eso no mames, nada que... Eso no es un juego de adultos. Mira. O sea, sí es un first person shooter. No, no es un first person... Es un shooter, perdón, porque se ve el muñeco. Pero... No, no es first person shooter. Es más como de competencias, como un Smash Bros. No, o sea, es un shooter. Es que no es shooter, güey, porque no le disparas a la gente. No, güey, pero le disparas pintura. No entiendo entonces para ti que es shooter, güey. Porque para mí shooter es disparos. Es disparos. Nada más que pues, obviamente ahí lo disfrazaron con pintura. Pero no era un juego que tú... Porque tú querías un... Creo que le dijiste un juego maduro, güey. Algo así. Sangriento de hombres. Ajá. Y él dijo eso y yo así como porque dije, estamos, no. Aquí creo que la importante es la ESRB, que creo que ya no existe. Sí. Es la que clasifica los juegos que son para infantiles, maduros, etc. Le dije, no mames, o sea, Splatoon es para toda la familia, güey. Sí, claro. Entonces no es un juego de disparos, no es un juego sangriento. Eso sí. No, es que le disparas a tu compañero. Sí, güey, le disparas, pero no lo matas, güey. No le salpica la sangre, no los desmembrenas como sucede en Gears of War, que le pasas la puta sierra y le salen su pinche cuerpo en pedazos, ¿no? O sea, güey, entendamos esa sí, parte, no, Nintendo yo creo que hasta la fecha y no creo que haga juegos sangrientos. Que ya permita que haya juegos sangrientos en su consola. Ah, pues porque ya sabe que iba a perder gente. Sí, claro. Pero el punto es ese, güey. O sea, al final de cuentas, no quiero que se... Es que vuelvo a lo mismo, como que se malveajan, güey. Yo no estoy diciendo si eso está bien o está mal, güey. O sea, vuelvo a lo mismo. Yo no voy a juzgar si es bueno o es malo. Yo lo que voy es de... Esos juegos no son para mí. Se acabó. Ah, ok. Exactamente. Y se lo dije. Porque... Creo que si lo escuchaste. Sí, sí, sí. Esos juegos no son para mí. Se acabó. Y te lo dije en una ocasión, puede ser Zelda un juego muy bueno. Un juego yo que, lo probé, lo hice aquí en el canal. Un juego que a lo mejor... O sea, no estamos diciendo que sea horrible, pero no es un juego para ti. No, ni mejor ni para mí. Por a lo mejor el estilo que maneja. Bueno, lo mismo que no te dije, que sea mal juego. Fue lo mismo que te dije en algunos bugs de games que iban a ver en el canal. Que dije, güey, no mames, con la tecnología que ya tenemos hoy en día, que hagas un juego que nomás esté y que te salga el pinche diálogo en subtitulado en español, dices, güey, no mames, cabrón. Pero eso ya nada más era el link, creo. Bueno, eso no, sí, así, porque no, ya, Breath of the Wild, ya sí. Hay, de hecho, hasta hicieron doblaje latino, pero ¿en sí. ¿En Breath of the Wild? Sí, de hecho, ya hay doblaje latino. Por eso te digo que el único que no habla, verga, creo que es Link. Wey, ¿quieres que busque un pinche gameplay para que te cague el hocico? Ah, bueno, no sé si hablan todos, pero sí hay diálogo. Porque en su momento yo se lo dije a él y él se quedó callado y dijo, no, pues sí tiene razón. Ah, sí, no, ah, en los anteriores no se habla. No, no. Del Breath of the Wild. Sí, hay un diálogo. Yo creo que habla la princesa. De hecho, hay un doblaje, de hecho, que hasta hubo un, ¿cómo se llama? Una controversia de que decían Hyrule, lo tradujeron, pero dije, ¿cómo lo tradujimos? Pues porque están ya hablando. Pero no sé si quién habla, o sea, ¿quién es el que habla? Ajá. Ajá. Pues por... Ajá, ¿y luego? Pues sí, pero sí hay doblaje. No, ya, no, es, creo que el Link no habla. Creo que está eso. Pero sí hay, creo que diálogos. Ajá. Apolo. No va a ser el que tú quieras, güey. sigue hablando tú. O sea, tengo entendido. Esto. Pero creo que no. Sí, yo no. Lo jugué, güey. Pero sí hay una parte de doblaje. Porque hablas. Mira. Eso, ¿no? Por eso no, te dije. Llegas con. Bueno. O sea, no te dije, no sé si todos los personajes, pero ya hay doblaje. Es que hablas con un güey. El primer güey, al principio juega, hablas con un güey.
Mira, ahí. Sí, digo, no, no. De que... Y hablas como un tipo árbol, un tipo anciano. Y dice, oh, no, 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 no. Y yo le dije a ese güey, güey, no mames. Sí. Ahí. Sí, de hecho, ese güey no habla. Creo que hasta el momento, y no creo que le pongan voz. Pero ahora, creo que hay ciertos, creo, que, pero sí, sí hay doblaje. Pero una, ¿doblaje? Sí. ¿En español? De hecho, ya, ajá. Sí, de hecho. ¿Del juego? Del juego. Mierda. Ya ves cómo me cagas y por eso te dije, no sé si todo. Ese güey. Ah, sí, claro, ahí están. Ese güey. Sí, no están ahí. Hoy. Sí, no, no hay. Pero es lo que te dije, no hay y no lo estoy defendiendo, pues a mí el juego no me gusta. Ya le subí todo el volumen. Sí, no, no hablan, pero sí. Chinga su madre Drácula entonces, ¿no? Ay, joder. Pero no te dije que todo, ¿verdad? Te dije ciertos personajes. Creo que no. Dije un viejito, ahí está, güey. O sea, entonces, si desde un principio empezamos con eso, güey, a mí ya me desconcertó el juego, porque en este caso. Sí, y de hecho ya, hoy. De hecho, sí, dice hombre viejo, dice el tiempo después del reino de 100 años. De hecho, fue muy criticado eso de que. Ve. Sí. Yo hasta ahí jugué, güey. Si tú me dices, después de eso, en el nivel tal, en el mundo tal, todos los demás personajes hablan, güey. Yo me casé con esta historia de que llegas con este güey y no hablan más. Y dije, ya no vuelvo a tocar. Es que no sé en qué personajes o qué, por qué, pero sí hay doblaje. Lo que te estoy diciendo. De hecho, hay un. Ponle. Vamos a ver. Ah, yo no quiero, güey. Ponle doblaje latino. De hecho. Pero no lo jugué. ¿Pero hecho por la compañía? Sí, de hecho, por la. No es un fandom. Ya es oficial. De hecho, la compañía. ¿Cuántos años después? No, fue ese mismo instante. De hecho, Claudio Quiroz entrevista a la chica esta que hizo el doblaje. Por eso te estoy diciendo, yo como no lo he jugado. ¿Claudio Quiroz? Claudio Quiroz de Atomics. Ay, mamá. Ese güey sí está sabroso. Como yo no lo he jugado, no te puedo decir qué dobló, si es como la narradora. O yo sé que es de Zelda, la chica que se llama Zelda, creo que ella sí habla. Tengo entendido porque fue su voz, creo. Vamos a buscarlo porque ese señor, esa vieja. No sé si es ella o la narradora, pero sí hace un doblaje ella. Pues no lo he jugado, te digo, pero. 30 años después. Ah, mira, sí, sí. Qué vocesota. No, sí habló en español, bien chingón. No, hace 100 años. No sé, güey. Yo siento como que esa voz está truqueada. Como no, que no es. Porque, por ejemplo, Resident 4 sí son mods, o sea, son hechos por fans. Y lo que tú quieres. Pero sí fue un doblaje. No lo ya, sé, güey. Es una tan chafa. Bueno. Suena tan chévere que pareces de. Ay, no, me estoy. ¿Qué dijo? Tengo que adentrarme en la corriente. No lo sé, yo siento que esa voz la hiciste tú, güey. La grabaste y. Ay, estaría chido, ¿no? A sí, ver, de hecho. ¿Tengo qué? A ver, tengo. Sí, esa es tu voz, güey. Ay. Me alegra la visita. No, no mames, o sea, como un güey. Sí, este güey tiene voz. Un pinche pajarraco y el otro. Ah, es lo que le, es lo que te sigo criticando. Esa es la voz del Kefren, indudablemente. Es la voz del Kefren. Sí, dijeron, ¿por qué no tiene? Pero creo que según su filosofía es que no tenga voz. ¿Sabes por qué? Creo que el güey, porque también Samus, la de Metroid, necesitas mi respuesta. No tiene voz. Y cuando se la pusieron en un juego que se llama Metroid Other M, creo, nadie le gustó. Entonces dijeron, nah, chingada. ¿Pero esa es tu voz? Y esa es la voz de Kefren, güey. De Kefren, sí. O sea, por más que le quieras buscar tres veces al gato, güey. Ahí está, güey. La voz tuya y la voz del Kefren. Ahí estamos. Ah, pues contrataron. Sí, hubo doblaje, pero no sé en qué personajes, si en todos o no. Pero el personaje de Link. Yo creo que nunca va a tener voz, Para aclarar el punto. O sea, sí. ¿Sabes qué? Tiene nada más la voz cuando rueda. Clase. Por eso. Entonces, doblaron al Kefren y te doblaron a ti. Ahí está, man. Ahí está, man. Demostrado que sí tuvo doblaje. Y eso que no estoy diciendo. ¿Ustedes los doblaron? No, lo doblamos. Ahí está. Ya. ¿Hubo doblaje o no hubo doblaje? Pues no sé, ¿te doblaron? ¿Te doblaron? Ya cuando la cagaste dices, no, pues sí. Y eso que no lo jugaron. Acabo de poner el inicio del juego, güey. Ah, no, sí. Te lo acabo de poner. Pero por eso, o sea, no sé si todo lo. Y te dije,
Sí, porque tú me dices, sí hubo doblaje, no hubo nada. Dije, yo, hasta donde sé, sí hubo doblaje. No sé si en todos los personajes. Lo que sí sé es que Lee no tiene voz. No sé si otros. Y de hecho, sí hubo mucha queja de que, bueno, como tú dices, bueno, ya no mames, estamos en el 2000. En ese entonces, 2017, cuando se ve el juego. Y no hay doblaje en un puto juego. Y le dijeron, no. Yo solo también sé lo mismo, porque si no, ¿qué? Otros juegos que creo que Mario. No, hombre, ya habla, ¿no? Bueno, ¡mamma mía! Sí, bueno, pero por ya. Lo menos dice algo el güey. Sí. Y ¿sabes qué? Yo siento que también lo hacen para guardar la personalidad, yo creo que de Link. Y pues, también cerran un varo, ¿no? ¿Cómo ves tú? No sé, yo digo que tú y aquel tienen sus quedes, pero bueno. Oye, sí es cierto, lo probaste el juego, ¿verdad? Vamos a iniciar este podcast, bueno, porque la entrada, ¿no? Porque ya llevamos 15 minutos, 20 minutos, ni más ni más. Y no hemos entrado. Empecemos. Salud. Fíjate cuando estabas como hablando que, del... Como que vas lento, ¿no? Como que le pusiste freno de mano. A ver, ponle. Ah, sí, jalo. Menos más. Es que, ¿sabes qué? Antes de comer, cuando me aventé el del madrazo, el... Sí, El Thor. Sí, sí, sí. Ay, cabrón, sí me pegó. Ya ves como si tienes brazo de Thor, güey. No, y es que me lo tomé de chingadazo porque sí, ya ves que no me gusta comer. Pero es la única persona... Tal vez me pendejo la que conozco que haces esas marihuanas. Pues es que no me gusta. Sí me gusta beber comiendo, pero tengo que siempre cuando hasta voy y como algo, pido un vaso de, ya sea de jugo, de agua o de refresco, más aparte de la bebida. Pero bueno, sí. Vamos a seguir hablando. Ahorita que estamos hablando de las dobladas, ¿cuál fue tu primer juego que tuviste ya que hablara? O sea, que no fuera diálogo, sino hablar de los personajes. Mortal Kombat. Let's get out of here. Es que si vamos, obviamente, over yo desde Street Fighter, pero por ejemplo en consola. Verga, güey. Sí, porque si dijimos en arcade, pues digo desde Street Fighter, pues the wrong one. En el Super Nintendo, ¿habrá visto un juego que? Porque en el Nintendo, obviamente no. Obviamente pues también no. En el Super Nintendo estaba el Street Fighter y ya está. Ya claro, pues bueno, sí, claro. Podría ser a lo mejor el NBA Jam Tournament Edition. También el de Chávez. Muy FIFA. Comprendido. ¡Oh! International Superstar Soccer. Sí, es cierto. No me acuerdo si también ya el de Donkey Kong Country. No hay voz. No hay voz. No hay voz como tal. Creo que. Ah, no, porque ese. Killer. Bueno, sí, ponen los sonidos. Killer Instinct ya tenía voz. Pero bueno, estamos hablando, pero es que ya, a ver, tu pregunta como que estuvo muy abierta, así como la Mia Khalifa, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Que fuera con voz, con audio ya hablado o audio latino? O sea, el doblaje, el español. Ah, no, o lo que sea. No, audio latino. O también podría ser, bueno. Es que yo, no, pues es que sí ya. Bueno, audio, te digo, son esas, pero a ver, qué bueno que lo preguntas. A ver, audio latino, ¿cuál fue tu primer? Yo creo que Chávez. Dale, Spani. No, man. No. Pues, ¿para qué preguntas? No te va a gustar mi respuesta, ¿para qué preguntas? Porque no tenía doblaje latino. ¿Cómo no? Estaba el Gaspar en español, güey. Había la colombiana. Yo creo que el primer videojuego que vi en audio de latino fue el de Chávez. De ahí no recuerdo. ¿Estaba en español Chávez? En español latino, sí. Nada más cuando decían. De hecho, es más, te voy a decir otro que sí más. Más o menos tuvimos un diálogo. Y nos vamos más para atrás. El Nintendo Punch Out. Más o menos escuchaba la voz. Cabrón, sí. No de nada, no, sino voz. Sí, sí, por, sí, voz. Ah, cabrón, no recuerdo. Mamma mía. No, eran palabritas, tampoco no eran frases completas. Pero Punch Out, no, sí. No recuerdo, sí, hay que checarlo. Sí, pero sí, bueno, sí. Latino.
Audio latino, changuito. Bueno, si descarto Chávez, yo siento que fue con Halo 2. Es que yo la verdad nunca probé Chávez, ¿para qué tiene año? Si quieres lo probamos después. Ya, después, ¿sí? Lo apuntamos en la lista de los Back to the Games. Porque sí, lo claro. Y sí lo vi. Ya tenemos en la lista International Superstar Soccer. Chávez. Habíamos dicho otro de Mario, pero no me acuerdo cuál. Mario 3D World, ¿no? Mario 3D. Pero creo que ese ya lo probaste, ¿no? Sí, pero no hace como una prueba. Sí. ¿Quieres otra probadita? Bueno, es que sí, varios ya de audio latino, pero... No, ahorita ya hay un chingo, pero yo siento que el primero, digamos, más importante, yo creo que fue con el de Halo 2. Es que, fíjate, te voy a comentar más o menos, no recuerdo cuál, así 100%, temo equivocarme, no quiero cagarla, porque empezamos con los juegos. Primero, en Nintendo, más o menos haciendo como una retrospectiva, y no es cronológicamente... Eran los juegos en japonés. Por ejemplo, yo jugué Capitán Tsubasa, que era un RPG de... Sí. De Benji Pride, los supercampeones. Estaba todo en japonés, güey, no saben ni qué pedo. Ajá. Y luego lo llegué a volver a ver en inglés, güey. Pero no, ese güey, ese juego no lo ha hablado. Sí, nada. Ay, cabrón. Y ya después ya había títulos en, si no mal recuerdo, y me dice si me equivoco, hasta el PlayStation 1. Que ya eran subtítulos, no en audio latino. Pero sí ya eran hablados, ya muchos. Ya eran hablados, sí. Sí, claro. Pero tenían los subtítulos en español. Básicamente... Algunos. Básicamente no venían los subtítulos, pero eran por las copias de España que venían. Ajá, de España, sí. Sí, pero como tal dirigido a un público mexicano. Ajá. Fue hasta que llegó Microsoft con el Xbox y que empezó ya con subtítulos y todo eso. Mira. Creo yo. Que yo dije Halo, bueno, Halo 2, no sé si fue el primero hablado como tal en español latino, pero creo que unos me dicen que Forza Motorsport. Podría ser, pero no sé. Tampoco fui fan de Forza. No, tampoco yo. Porque yo también jugaba los Need for Speed y también los Need for Speed estaban en español. No sé. Pero tú dices los de 360, ¿no? Sí, no, güey, de PC, güey. Podría decirte que a lo mejor ahí ya estaban en español. Yo tengo entendido que fue Halo 2, así ya el importante, y que fue medio malón. Híjole, no sé si fueron los Need for Speed los Underground, güey. Pero el primer doblaje que fue chingón, fue aclamado, o sea, por lo menos que dijeron, estuvo muy bien, con Gears of War. Que dijimos, ay, güey, muchos dicen que... Fue un doblaje que dijeron, no, pues tiene que haber doblaje latino por profesionales. Creo porque que... hasta donde tengo entendido, y por palabras de Dencho, que según el doblaje... un pendejo, güey. Que él dijo que el doblaje de... Los que hicieron el doblaje latino a Halo 2, que no eran de todos profesionales. Que según casi veían a alguien, un güey que era mexicano. Ay, ¿quieres ser doblaje? Y lo ponían... Obviamente no, pero fue una especie así como de... No fue que contrataron profesionales como ingresos. A lo mejor agarraron gente de la... Porque tienen su como su gremio. Uh-huh. Agarraron gente no reconocida, voces para el audio español latino, no reconocidas, para darles un sueldo más bajo. Y que sí, lo claro. Juego, ajá, ¿no? Básicamente. Pero Gears se fue otro punto de aparte. Sí, pues tenemos allá a Carlos II, tan solo en la voz de Bert. Y uno de los estos Carmine, si no me recuerdo, es este güey, el de que hace la voz de Krillin, se me fue el nombre. No, de Eduardo Garza, no. ¿Y si te pongo un madrazo? No recuerdo de Eduardo Garza de Carmine. No, ¿y si te casas con la hermana del changuito pendejo? ¿Te casas con la hermana del Kefri? No. Ah, güey, para que se te quite lo puto, güey. Fue ese, ya después. Aparte de ese doblaje, muy buenos, por ejemplo, también fue el de... De hecho, sigue saliendo Carlos Garza en el Gear 5. ¿Y qué el que dobla? Te dobla bien sabroso. No sé si dobla el negrito, pero sí dobla a alguien. ¿Alguien? Déjalo. Eduardo Garza. Eduardo Garza en Gear 5. Sigue. Otros doblajes muy chingones que yo me acuerdo es Alan Wake, por supuesto. Fíjate que hay un juego de Nintendo que está doblado al español. Bueno, que salió para Nintendo Wii, que se llama Curse Mountain, creo. Es un juego de survival horror. Y también me sorprendió que estuviera doblado al español. El más conocido doblado al español latino, pues es Zelda Breath of the Wild. Uh-huh. De ahí, pues no sé. Buenos, por ejemplo, Killzone 2, me parece. Está doblado al español. También. El 3, Killzone 3. God of War, por supuesto. ¿Cuál más? Pues
Ya, el, los el Netflix, el no, ¿cómo se llama? El Forza Motorsport, el más nuevo, pues está doblado al español. Y Eduardo Garza estuvo desde Gears 3. Me equivoqué, dije Gears 2, Carmine. Desde Gears 3. Fue un Carmine. Sí, no lo vi. Mortal Kombat, creo que el 11, ¿no? Está doblado. Que el la voz de Mario Castañeda es del Johnny Cage, ¿no? Algo así. Sí. Algo así entendido. Ajá, ese Mortal Kombat. Pero del 11 no. ¿O del 10? Del 10. Del 11 ya es otro güey que sepa la chingada de quién sea. Ajá, Ay, ¿cuál más se me viene a la mente? Creo. ¿O estoy mal? Creo que el nuevo Resident 4 va a estar. Pero no me creas. Ese no. Por ahí escuché un rumor que querían hacerlo. Ya oficial, pero ya no. Ya lo veremos. Eso, ya lo veremos. Ya no recuerdo cuántas han estado doblados al español latino. Con Changuito también ya lo doblaron. Por supuesto, The Last of Us. Doblado español latino y muy bueno, por cierto. Bueno, es uno de los mejores doblajes. Muy bueno. Bueno, obviamente el The Last of Us parte 2. Si nos ponemos en este plan, Changuito, ya hay muchos juegos doblados al español. Ya hay muchos. Bastantes, muy pero bueno. Hablando de aquella época. Si no mal recuerdo, creo que fue uno de los primeros Gears. Sí, Gears 1 fue un parte. O sea, no fue el primero, porque tío fue Halo 2. Pero fue el. Yo creo que el que dijo. Puso la vara muy alta. Si nos ponemos muy mamones, te puedo decir es que hasta un FIFA, güey. Oh, sí, siento con la voz del perro Bermúdez y el otro no me acuerdo cómo se llama. ¿Ricardo Peláez? No. No, bueno, no sé, no me acuerdo. No, pues sí, llevo un FIFA de los. Creo que desde el 2004, creo. Entonces, ahí está, chinguito, ¿cómo ves? Tienes razón. Dígame, estoy pendejo. Sí, es cierto. Fue FIFA uno de esos que fueron doblados. Bueno, los comentaristas. Para que vean que ya me lo doblé igual que el Kevin. Para que vean que me dicen pendejo cuando sí sé. Así tienen razón los dos. Oye, sí te comenté, ¿no? Que mi suegra es amiga de la hermana de Carlos Barrero. ¿Quién es ese güey? La voz de Seiya, la que era voz de Seiya porque murió. Ah, no mames. Sí, es un día agarra y. Te voy a hacer una pregunta. ¿Y de qué nos sirve si ya murió? ¿Pero qué crees que ella? No, que sí. Ya está la nueva serie de. por cierto. Véanse la ¿cómo se llama? Caballeros del Zodíaco, Knights of Zodiac. ¿Te acuerdas que salió la versión para Netflix? Que toda culera que salió Sean, que era vieja y todo eso. Ajá. La compró Crunchyroll. No. Es que a ver, hay una película. No, yo nunca dije película. Serie. Ah, okay. Que cuenta desde dónde lo. Cuando Oxe ya tiene su amador. Ah, sí, está culera. No, que ¿cómo se llama el papá de Atena? El ruquito. Bueno, ese algo wey. De Kido, ¿no? Ajá. El señor Kido. Tiene un enemigo que supuestamente crean, están de la misma empresa, una empresa choncha, ¿no? Que son de varo los dos güeyes. O sea, sí, más o menos. ¿Sí lo llegaste a medio a ver? Es que ahí te va, es que Netflix tiene dos cosas. Tiene una serie culera que cuenta desde cuando se llama. Hablamos de la serie. Ah, de la serie, sí. Culera. Del señor Kido, que hay un malo. Lo vive como dos, bien, tres capítulos. Y a Sean lo hacen mujer. Es que creo que también en la película lo hacen mujer también. Por eso estoy confundido, porque en la película que hicieron, y que no está tan mal que digamos. No, creo que en la película no, nada más en la. ¿En la serie? Yo me acuerdo que también en la película. Bueno, en la serie. Estuvo muy culero, ¿no? Un culero. El doblaje de ella. Que se quedaron como que a medias en la pelea galáctica. Ándale, creo que hasta ahí llegan. Hay como dos temporadas o algo así, pero no, ya una. Y valió verga. Pues bueno, déjate comento el dato de que ya compró la. Los derechos Crunchyroll. Y les dijo a los desarrolladores: ok, la serie va a ser mía, pero me van a respetar la idea original. Y ya salió la segunda temporada y está muy chingona. Desgraciadamente se saltaron toda la etapa de la de los pedos, del pedo con Fénix, del pedo con los Caballeros de Plata, y ya están en las 12 casas. Ah, ok. Pero está muy chingona. Hay cosas que le agregan de más, pero respetando la esencia de Moody Aries, de Kassel, del patriarca. Pero dice que está en Crunchyroll. En Crunchyroll. Está muy chingona. Ah, cabrón. Obviamente, sí, como que, por ejemplo, Sean, como ya era vieja, pues ya no lo pudieron hacer hombre, ¿no? Lo dejaron como vieja. Pero sí respetaron todo lo demás. Al Moody Aries, a las 12 casas. Pero sí, pero sí la que también es. Se la clavan con la flecha. Estaría buena. Ah. Pero sí llegas a ver la película que se pierde los caballeros. Sí, sí, la no estaba tan mal. No estaba mal, pero lo que no me gustó fue que cuando se ponían en la. Por ejemplo, ahí te va una diferencia. En la película, sus cascos les tapaban toda la jeta. Sí, todo tapado, ¿no?
en esta serie, en esta nueva serie, pelean sin los cascos. No sé si esté bien o esté mal, no sé quién le agrade o quién le desagrade. Y por ejemplo, ya no están con las armaduras, la versión 1, digamos, la versión 1 de las armaduras, que era el cascote largo. El caballo. Ya, con la otra que hicieron. Ya no pelean con los cascos o con las tiaras, como le quieran llamar. Ya todo totalmente pelón. Ya están sin casco, no pelones, ¿no? Pero sin. Sí, bueno, o sea, sin recuerdo. Nada arriba, ¿no? De aquí para abajo. Que por y cierto. Versión, si no mal recuerdo, es la versión 2 de las armaduras. Que por cierto, ya van a sacar y ya está el tráiler de. De los caballeros de Zodiaco Live Action. Que no. Ajá. Se ve tan pésimo. Ya vi el tráiler. Uno lo critica. Es que, mira, nos dejan a medias. ¿Por qué no enseñan casi nada? Exactamente. Unos dicen que sale un Pegaso. ¿Ves que sale un Pegaso? Sí, claro. Unos dicen que es el Pegaso Negro. No me acuerdo. No, es el Pegaso Oscuro. Dicen que es el Pegaso Negro. Bueno. Otros dicen que sí es el Pegaso original y que la va a estar bien ojete la Action. Como dicen que la. ¿Cómo se dice? La comparan con Dragon Ball Evolution. Ay, no creo que haya una pelota tan culera como esa, pero bueno. Muchos dicen que va para allá. El otra vez estabas hablando tú de un. Bueno, yo vi un video. Me gustó, estaba viendo Gamer Mess. Que estaban hablando de que tú recomendabas. Yo creo que te la recomendé primero, por eso la viste. Vale. Creo, me acuerdo, o no sé, ahí sí no recuerdo. Pero la verdad, una de las mejores series que no ha habido segunda temporada. Nada más hay una temporada y yo Los años maravillosos. Los años maravillosos. Ay, con este, ¿cómo se llama? No, ya. Savage. ¡Ah, verdad, puto! ¡Bum! Chacalaca, tú y el Kefen, güey. La verdad es que los caballeros del Zodíaco Lost Canvas. No, de hecho son dos temporadas. ¿Ya son dos temporadas? Son dos temporadas. Yo creo que es una, ¿no? ¿O son dos? ¡Ay, cabrón, déjalo, busco! No, a ver, espérame. Son dos temporadas continuas. Ah, sí. Ah. Y termina la serie. O sea, son dos temporadas y termina, no hay más. Pero qué culeros, ¿no? También. Pero me gustó mucho porque también salen a relucir los caballeros de plata, pelea también el patriarca. Por primera vez no hacen tan abajo como que los caballeros dorados, ¿no? O sea, también. No, o sea, a ver. Más o menos. Está bonita y está interesante por todo lo que lo describe lo de este Tenma, que es el Pegaso. Uh-huh. Ya no es ella, sino. Tenma. Se van. Como 200 años como dos, atrás. Son 200 porque, acuérdate, cada 200. Pelea, la pelea son de 200 la... ¿Cómo llaman la pelea de? O sea, la pelea santa, algo así. La guerra santa. La guerra santa. Cualquier parecido con el Medio Oriente es mera coincidencia. Entonces, está Tenma, que es el caballero de Pegaso, uh-huh, defendiendo a Saori. Que sale la discípula, que no me acuerdo, una morra que está bien sabrita. Sí, es una caballera de plata. De plata, uh-huh, que es discípula de Moody Aries. De Moody Aries. Y pelea contra. O sea, son tres. Es el Tenma de. Tenma. De, bueno, el unicornio. El unicornio de bronce. Y esta muchacha que es la discípula de Moody Aries. Una caballera de plata. Uh-huh. Está bien sabritas. Exactamente, que son, digamos que, entre comillas, los protagonistas. Los protagonistas. Uh-huh. Pero me agrada y me desagrada porque pelean los caballeros dorados como por separado. O sea, no pelean en las 12 casas. Pelean en la calle. Por ejemplo, la pelea de este, que fue una de las peleas más chingonas, no sé si fue la de Tauro o la de Piscis. Tauro. Ay, la de Piscis, es que está muy buena también. Alfafica. Alfafica, ¿no? No mames. Ustedes tenían concebido a Afrodita de Piscis como un hijo de la chingada. Sí. Pero Alfafica de Piscis en esta Los Canvas. Ese y a Tauro también. Bueno, Tauro estaba rescatado porque también se revienta. También la máscara de muerte que también. Y pelea contra uno bien cabrón bien también. Bien cabrón, exactamente. Uh-huh. Pues todos, al final de cuentas, todos los dorados. Los, no hay un caballero dorado que sea malo, al final de cuentas. Es lo que más me encantó. Y que todos luchan por Atena. Atena. Igual los caballeros plateados. O sea, que utilizan los caballeros plateados también. Y. Que, ¿cómo te explico? Es que ya, por ejemplo, en la que conocemos todos, se hacen malos y todo. Vamos a enumerarlos. En este caso, Cáncer, primero. Uh-huh. De Cáncer, Leo, porque fue hechizado por Géminis. Uh-huh. Géminis. Piscis. Piscis. Y que eres muy débil, según el lado. ¿Qué me falta por ahí? Una pendejada que, por ejemplo, se me hace estúpida en la serie, en el anime, uh-huh, el de Acuario. Él como que no está ni en por ni en contra de Atena. Sí, nada más pelea por darle. Es que quiero que sea chingón yoga de Piscis. Exacto, él pelea porque quiere demostrarle algo. Elevar el nivel. Es que como diciendo, si yoga, si no puedes llegar al séptimo sentido, no mereces ser no mereces estar aquí, ¿no? Y te respeto y te voy a hacer tratado de los. No mames, eres un pendejo, ¿no? Aquí tú tienes que, o estás a favor o estás en, yo lo consigo así, o estás a favor o estás en contra de Atenea. Esa es la guerra santa, ¿no? Sí, uh-huh. Al final de cuentas, pero sí. Bueno.
Y te digo otra cosa, es que me gustó que también el patriarca de esa escena también se rifa lo chingo. De es hecho, Sean ya ves que... Es Sean Diaries. Ya ves que... sí, no, pero... No. Acuérdate que Sean Diaries es... Sí, es Aries en joven, ¿no? en su época actual, sí, junto con... está Doco. Doco exacto, de Libra. Exacto. Ajá. El que es el patriarca, acuérdate que... No, Géminis todavía ni existía. Es el Géminis, es saga de Géminis. Pero existe un Géminis, pero no me acuerdo si sale o no. No me acuerdo. No acuerdo. Pero acuérdate ¿quién que. ¿Quién es el patriarca entonces? El patriarca es un. Nada más un patriarca que se hace. ¿No era dorado? No. Ah, bueno, ahí no. No, sí era un caballero sí, dorado. Dorado, güey, porque era un güey canoso. Canoso, sí. Que se une él junto con Cáncer y su hermano. Que el dorado era el patriarca y su hermano era caballero de plata. Que pelean los dos junto con un exactamente. Pero junto con, porque Cáncer no lo puede eliminar. No. ¿Cómo se llama el de Cáncer? No me acuerdo. Que aparece en no, sí, igual, Máscara de Muerte, no. No, Máscara de Muerte es de los nuevos, digamos, ajá. Es que hay güeyes que se llaman igual como Aldebarán. Es otro Aldebarán, pero se llama Aldebarán. Aldebarán, tienes razón. No se llama Aldebarán, güey. No, vergas. Ah, chécalo. No, yo siento que no se llama Aldebarán. Deja de buscar caballeros del zodiaco, los camas. Tauro, ajá. Yo según yo no es Aldebarán. Ajá. Aún así sirve que checas bueno, cómo sí, se llama sí. Cáncer. ¿Quién es Cáncer? Acuérdate que Cáncer llega a pelear contra dos jueces del mal o no sé qué. Pero acuérdate que él no puede al final, aunque sea poderoso. Se une el patriarca con él, los dos no pueden. Y llega su hermano del patriarca, uno que era caballero plateado. Pelean los dos, creo. Yasurita es la vieja de. La acompañante de Telma de Pegaso y de. Yasurita, ok. Yasurita, ajá, que es la vieja. Uh-huh. Ya me acuerdo. Ajá. Sigue. Entonces creo que. Entre Cáncer, es que creo que pelean los tres en algún momento, pero sí le ayuda también el hermano del patriarca, que es caballero, fue caballero plateado, que hasta incluso dijo que se burla, creo, se mofa, dice, ¿cómo que tú, caballero plateado? Perdón, Asgard de Tauro. Asgard de Tauro, ya ves, digo que no era el de Barán. Albafica, ¿y cómo se llama el de Cáncer? Aspros de Géminis, Aspros. Déjame, sigo buscando porque están toda la puta historia. Defteros de Géminis. Defteros, no recuerdo mucho. Ese güey sí, tampoco yo lo recuerdo mucho. Manigoldo de Cáncer. Manigoldo. También la pelea. Muy bueno, la neta. ¿Y cómo se llama el de Capricornio? Que le arrancan el brazo, también se la rifa muy bien. Asmita de Virgo, que es muy similar a Shaka, muy similar, sí, cierto. Deja voy bajando. Doco de Libra. También Doco como que no rifó mucho. Siento yo que no. Como ya lo conocíamos. Guardia de Escorpio. Ya vamos a llegar. Que se hubiera un petulante. Sí, fue de Sagitario, que también una verga, güey. Al igual que Ayorios. Ayoros, sí. Sí, fue también una verga. El Cid de Capricornio. El Cid de Capricornio, muy buen también personaje, claro. Sí, Manigolo de Cáncer. ¿De acuerdo de ese güey, si no me acuerdo? No, eso no, creo que no pelean, pero sí sale ahí nada más. Creo que al final se quedan que ellos, que entre Acuario, Escorpión y no me acuerdo, van a entrar a pelear contra nosotros. Y Alfabica, que es la neta de Pisces, mi respeto. Mis respetos, Alfabica, y como creo que es el primer caballero dorado en pelear, no recuerdo bien. Pero cuando, sí, uno creo que dice, primeros. Bienvenidos a mi territorio y de aquí no pasan. No, pero sí la madriza que se avienta. Muy bien. Que no me, o sea, no me gustó cómo los matan, porque tampoco no son putizas épicas, pero sí se, o sea, vaya, defienden a Atenea, ¿no? Al final de cuentas. Defienden a Atenea y ya ves que Doco Sean. Y esa mentalidad de Aries. De la paz por el mundo, ¿no? Exacto. Cuando están Doco y Sean, ¿no? Sí, sí. Sean de Aries, están con Atena, están con el patriarca, llegan los caballeros plateados. Que no saben que están controlados. Y les dice, ¿qué hacen? Dice, vamos a matar a Atena. Uh-huh. ¿Qué hacen? No. Y pues se los tienen que chingar. Dice, lo sentimos mucho. Pero me gusta que también los caballeros del plateado. O sea, que agarra y no sé qué van a investigar. Y le dice el patriarca. Los mandan a un portal. Dice, llévense a unos caballeros plateados. Son como que las fuerzas básicas. Ajá. Porque los de bronce no van, creo que se quedan. Son como los más bajos. Sí, claro. No, o sea, sí, ya saben que hay un pedo cabrón, ¿no? Sí, exacto. Es un pedo muy cabrón. Y solamente de plata para arriba. Para arriba, sí, exactamente. Eso es lo que me encantó a mí. Sí. O sea, como que sí saben las jerarquías. Exactamente. Y no pensaban que Tenma. Sí, claro, eso ya es como el plus que... Pero Tenma tampoco es como que el... ¿Cómo se puede decir? Como que la diferencia como pasó con Seiya. Que iban a rescatar a Tenma. ¿Por qué no mandaban a los dorados? Mandaban a los
A los de bronce. Bueno, no, pero es que lo que voy, Tenma no se compara con el poder de Seiya, porque Seiya en todas las, en todos los animes y todas las películas era el que sobresalía. Ah, y en esta Tenma, o sea, sí, pero también los otros. Más bien porque Tenma fue que convivió con no me acuerdo si Isabel o el, ¿cómo se llama este pinche dios? El malo. Se me fue el nombre. Hades. Porque son como que son amigos. Ah, ¿no? Fueron amigos, exactamente. Nah, o sea, no, es como que el único vínculo, pero no es que Tenma sea el caballero más cabrón, sí. Aunque y, sea de Pegaso, ¿no? Ajá, y me gustó mucho que ya ahí se rifan tanto el patriarca, los caballeros de plata, o sea, todo su arsenal de Atena, no nada más. Y mira el patriarca que se quita toda la playera de aquí arriba, ¿no? Y también mamado, ay, ¿no? Pues, no, eso me encantó, la verdad, el Oscar es uno de los, yo creo que de las mejores series de los caballeros de Zodíaco que hay. Y que ya sería una de mujeres que no la vean. ¿Ah, sí? No. Sí, cabello de Zodíaco de las mujeres, pero no me cabe. Bueno. Pero bueno, esa que te digo de véanla en Crunchyroll, si es que tienen la suscripción. Si no, hay unas páginas por ahí que la pueden ver. Está muy buena, la verdad. Ok, muy digo, bien. Digo, desgraciadamente es la misma historia, ¿no? Repetirse la misma historia, sí, pero okay. con gráficos mejores. ¿No? ¿Mejores? Ah, ok. Sale por ahí. Bueno, salen por ahí. Chéquenla, véanla, para sí. no spoilear. Pero bueno, vámonos, mi querido Chanquito. Vámonos. Esas recomendaciones sin querer de anime que empezamos a decir. Ya, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones. Ir a molestar a Changuito. No. Porque es Changuito. No, tampoco. Y bueno, vámonos. Vámonos de aquí. Nos vemos hasta la próxima, Changuito. No estás ebrio, ¿verdad, güey? Ya. Vamos al jefe. Ahorita aquí está. No, tampoco. Pero te gusta. No, tampoco. ¿Te gusta él? No. ¿A ti? No. No. Vámonos. En fin, bye bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.